Gente más hermosa, hoy os vengo por aquí con una receta súper rica, es un bizcocho con calabaza y nueces. Tenemos por aquí 300 gramos de harina, 300 gramos de calabaza. Tenemos por aquí cuatro huevos, en mi caso son de la talla L. Si tenéis de la talla M, pues poned uno más. Tengo por aquí 120 gramos de azúcar moreno y tengo por aquí 80 mililitros de aceite de oliva, pero de ligero. Tengo una cucharadita de café de sal, 150 gramos de nueces y esto es un sobre de 15 gramos, pero vamos a utilizar solo la mitad. Entonces, 7 gramos y medio. Vamos a empezar la receta. Lo primero todo que vamos a hacer es poner la mitad de la sal, un poquito de sal. A mí toda la repostería me gusta echarle sal, un poquito, pero si ya lleva alguna verdura, le echo un poquito más. Vamos a hervir, lo primero todo, la calabaza. ¿Veis? Le vamos, nada. El rato que vamos a tardar en preparar el bizcocho, que van a ser unos eh, 6-7 minutos, es el rato que vamos a, vamos a hervir la calabaza. Ya tengo yo en punto de ebullición, así que nada, lo he hecho todo, lo dejo hervir el tiempo que tardo en hacer el bizcocho, en mezclar los, eh, los ingredientes, los currimos y volvemos. Y nada, lo primero que vamos a hacer es vamos a ir cascando los huevos. ¿Veis? Y los vamos a mezclar con el azúcar moreno. Vamos a ir batiendo bien, 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 bien hasta que dejemos de notar la rugosidad del azúcar. Sabéis que el azúcar granulado pues, tiene una textura como rasposa. Si lo vamos batiendo, 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 llegará el momento que dejaremos de notar que está raspando. Ese es el momento en el que vamos a agregar ya el aceite, pero es bastante importante que se disuelva bien el azúcar con el huevo. Y veis por aquí vamos cogiendo la calabaza. Y no hace falta que las corramos eh, en ningún recipiente. Yo directamente lo he puesto donde lo voy a triturar. Y vamos a coger un, como la mitad del vaso, como podéis ver aquí, del de líquido en el cual hemos servido la, la calabaza. Y lo vamos a triturar hasta que quede como un puré. ¿Lo podríamos dejar entero? Sí, real, la, la receta original que yo probé la primera vez. Eh, la calabaza la dejaban entera, la partían un poquito para que no quedaran bloques muy grandes, pero eh, no la de esto. Yo lo he probado y a mí me ha gustado, para pues los niños no nos ha hecho mucha gracia, así que lo que hago es triturarla. ¿Ves? Una vez tenemos bien triturado hasta que quede como un puré, lo vamos a agregar a, a la mezcla de antes, o sea, hemos agregado todos los ingredientes menos la harina lo vamos a mezclar todo súper 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 bien y le vamos a echar la harina y finalmente le echamos las nueces. Pregunta: si no tenéis nueces, se puede hacer con otro fruto seco, por supuesto. Si no tenéis las nueces, pues le echáis cacahuetes o le echáis eh, almendras, avellanas, cualquier fruto seco le quedará bien, le, le va a dar un gusto muy, un sabor muy bueno, perdón. ¿Veis? Una vez hemos echado ya toda la harina, por último le echamos la levadura química y lo vamos a mezclar todo súper, súper, súper bien. ¿Veis? Esta es la textura que tiene que quedar. Queda un bizcocho eh, no esponjoso, ¿eh? queda un poquito pelmazado. Es como textura como el brownie. ¿Veis? Por aquí ya le estoy echando los frutos secos. Podríamos dejar algunos para triturar, pero yo al final, pues no, no los he dejado porque he visto que no. He... Pensaba que cundiría más y ha cundido menos de lo que yo pensaba. Eh, lo vamos a mezclar todo súper, 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 súper bien. Y vamos a coger el molde que más eh, nos convenga. Yo en mi caso voy a utilizar este. ¿Veis? Le vamos a echar un poquito de aceite. Nada, unas gotas. Y lo vamos a, a untar bien, bien, bien con algún papel o con la mano o con lo que tengáis. Finalmente le vamos a poner un poco de harina. Y lo vamos a espolvorear todo bien, bien para que no se nos pegue. Lo vamos a meter al horno con el fuego por arriba y por abajo más o menos unos 30 minutos. Ya sabéis que a mí no me gusta meter los bizcochos eh, precalentados, no sé, me gusta más el resultado de cuando lo meto frío. Así que nada, en media hora vamos a volver y vamos a ver cómo ha quedado. Por aquí gente más hermosa tenemos nuestro bizcocho. Perdonadme por no haberlo presentado, pero la verdad es que estaba en la calle y los niños lo desmoldaron en caliente y no quedó demasiado bien. Pero igualmente yo os comparto la receta porque es súper rica. Espero que os haya gustado la receta, si os ha gustado decídmelo. Si os gustan los bizcochos otoñales también decídmelo. Y como siempre gente más hermosa, zaja urraja